humain, ouvrage ou langue réduit à un seul principe, tout, que si, tout ce qui concerne l'entendement humain en Amsterdam, pero en francés, no en néerlandés, por Mortier, 1746, páginas 202, 203. Bueno, sigo, básicamente. Esto es una mera pedantería. Un señor que después de todo esto pretenda ir de urálico o finougrio no hace sino disfrazarse o inventar una nueva identidad. Hay una nota, vamos a ver. Der europäische Mischmensch, ein leidlich hässlicher Plebejer, alles in allem brautschlechterdings in ein Kostüm. Hat die Historie nötig als die Vorratskammer der Kostüme. Freilich bemerkt, imagino que esto va a ser de Nietzsche, bemerkt dabei, dass ihm keines Recht auf dem Leib passt, der wechselt und wechselt. Man sehe sich das 19. Jahrhundert auf diese schnellen Vorlieben und Wechsel der Stilmaskeraden an. Auch auf die Augenblicke der Verzweiflung darüber, dass uns nichts steht und nichts sich romantisch oder klassisch oder christlich oder florentinisch oder barocco oder national vorzuführen, in moribus et artibus. Es kleidet nicht. Sí, es de Nietzsche. Bueno, y había otra nota. Disfrazarse, eso es, o inventar una nueva identidad. La otra posibilidad es inventar otra nueva identidad. Y aquí a quien tenemos es al señor Kafka. Der Neger, der von der Weltausstellung nach Hause gebracht wird und irrsinnig geworden von Heimweh, mitten in seinem Dorf unter dem Wehklagen des Stammes mit ernstem Gesicht als Überlieferung und Pflicht die Späße aufführt, welche das europäische Publikum als Sitten und Gebräuche Afrikas entzückten. Franz Kafka, die 8-Oktav-Hefte, publicado por Fischer-Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 1987, y es un escrito del 17 de diciembre de 1917, que además podemos relacionar con un artículo de Altenberg, perdón, un libro entero de Altenberg. Que ya he comentado al presentar en mi biblioteca ideal a Altenberg. Bueno, eso, que o se disfraza o pierde su identidad. Bien. Podemos ver un ejemplo hilarante en una jocosa secta autodenominada Iglesia del Pueblo Guanche. Nota 28. Vamos a ver. Iglesia del Pueblo Guanche. Nota 28. Sus documentos son bastante etéreos y resbaladizos. Sí, esto parece que estoy imitando a Borges con la secta del Fénix. No, no. Sí, son etéreos y resbaladizos, pero realmente existe. No, no es un invento, no es un canard, no es un invent, no, no. En las páginas a ella vinculadas siempre aparece entre paréntesis un eterno en reconstrucción. Pero leyendo los comunicados se descubre que no se refieren a su desastrosa red virtual, sino a la propia iglesia, con la cual sugieren la idea absurda de que alguna vez existió. Parece ser que su denominación legal es Asociación Sociocultural Cabeji-Benchomo. El enlace más recomendable para introducirse en este mundo maravilloso de neopaganismo nacionalista es http://www.canariastelecom.com/personales/benchomo/benchomoreligionguanche.htm. Aunque la ortografía de los artículos sí está lamentablemente en reconstrucción, y me he visto privado al volver a consultarla mientras escribo del placer de ver una palabra tan repetida por estos pensadores como desposesión, escrita desposesión, perdón, desposesión, no dudo que el lector curioso podrá solazarse con nuevos y desternillantes solecismos cuando entre. Bien, pues la secta del pueblo guanche, la secta del pueblo guanche. A pesar de que todos se apellidan Betancourt,
como el caballero normando que conquistó el hierro, o Peraza, como Guillén Peraza, que quedó en La Palma, llorada de las damas, pretenden ser de la pata de la princesa Ico, y a pesar de que se quejan de la Iglesia Católica, se llaman a sí mismos Iglesia, remedan todos los ritos y sacramentos católicos y pretenden tener una especie de papa, el Faicán. Por otra parte, andan pidiendo que alguien les envíe por correo el libro perdido e inencontrable de Antonio de Palencia, Las costumbres y falsas religiones, por cierto, maravillosas, de los canarios que moran en las Islas Afortunadas. Suponemos que para poder enterarse de lo que va a su religión. O sea, es como si te nombras papa y luego te encargas la Biblia a distancia. José Tomás Betancourt Benítez, carta de un canario a la Iglesia Católica Española, en el guanche.net, representando a esta Iglesia Católica Canaria, en esta Iglesia Guanche, dice: en el momento de la conquista de Canarias, el clero fue avanzadilla delante de las tropas, hombre, no va a ser detrás, para ir abonando el terreno, si es que lo ponen en bandeja, abonando el terreno, de la posterior esclavización, colonización y sometimiento de nuestros antepasados. Por ello yo me casé por el rito guanche, todo en mayúscula, porque he recuperado mi espiritualidad que fue castrada y mutilada por la Iglesia Vaticana, represora, opresora, fascista y aliada del poder económico y político capitalista. Bueno, hasta aquí la carta. Si hubiera hecho algunas deducciones elementales sobre sus apellidos, sabría que sus antepasados eran precisamente los que iban detrás de los frailes. Pero el sentido crítico no es la mejor cualidad de esta iglesia. Véase cómo termina José Francisco Yunes Tagorero su autocrítica. Es una autocrítica. En Canarias Telecom. Bueno, ya es llegada la hora. Se pone como el soneto imperial. O es ya llegada, señor. Parece que va a prometer una espada y un imperio. Ya es llegada la hora en que recuperemos nuestra dignidad como pueblo y nos sacudamos de encima el yugo y las flechas que nos han impuesto durante más de 500 años. Ya es hora de que sean ellos los bueyes. Esto se llama autocrítica. Roguemos a nuestra diosa madre Chashirashi y a sus A con H y a sus mediadores Magek, Achuguayo, Achamán, que, perdón. ¿Qué orden? Perdón. Lo siento, de verdad. Que ordene a los genios Guayota Gaviot el que preparen un lugar en lo más profundo de Chinechi, a donde muy pronto puedan ir a morar esos prójimos, entre comillas, políticos españoles y sus siervos canarios. Bien, madre mía. Bueno, sí, bueno, eso, que me he pasado de página incluso con tantas notas, pero merecía la pena. Ver a un profesor de psicología de la Universidad de La Laguna en taparrabos, y esto también tiene nota, ayuda a cuestionarse a un tiempo el respeto que merecen los ritos del neopaganismo de otras latitudes y el respeto que merece la universidad. No, ni los nacionalistas ni el Sanedrín del pueblo guanche son representantes de otra civilización, ni tampoco filósofos no occidentales. Son europeos haciendo el payaso, ya vivan en África o en Kazajstán. Y en cuanto a lo del taparrabos, lo justificaba con autoridad. Vaya, que nota tan larga para un taparrabos. Bueno, no sé dónde... la nota conducía a esto de la colonización, supongo. Bueno, da igual. Sí, que esa foto existe. Un profesor de psicología de universidad con taparrabos diciendo que es un guanche. Al igual que muchos lapones, ya que voy a hablar de ellos, pues viven en su tienda, reciben allí a los turistas y dicen, sí, esta es nuestra manera tradicional de vivir. Lo he visto en un montón de documentales de la segunda cadena, no desde luego del estilo de ese estilo magnífico de Luis Pancorbo, sino de gente que está contratando televisión española, y es una vergüenza que alquilan, contratan a un operador turístico, hacen un viaje turístico al uso con todas las ficciones que se venden a los turistas y lo venden como un reportaje etnológico. Es un disparate y encima, hay que decirlo, la mayoría de... Claro, van por todo el mundo, no sé cómo se llama, es un señor con barba que lo que está haciendo es un viaje turístico de operador vendido, pero es que en muchos puntos del mundo lo que encuentran son delitos, actividades delictivas, trabajo infantil, hay un rito de unos negros, de no sé qué tribu falsa en un poblado falso, que lo que hacen es
girar a los niños y los niños tienen que echar la cabeza atrás o la cabeza se les estampa contra una viga. Ese es el número, ese es el número. Y los blancos europeos estos con barba, contentísimos de que todo sea tan profundo y tan maravilloso y tan místico. Explotación infantil, maltrato infantil, cosas que podían acabar con la cabeza de un niño reventada, como también los castellers, que es lo que digo siempre, no pasa nunca nada hasta que pasa. Una vez sí que murió una niña, porque se cayó de lo alto de un castell. Pero vale, los castells son un espectáculo civilizado al lado de esto de coger a un niño, girarlo y o el niño gira la cabeza o se le revienta en una viga, como en Novecento. Y ellos encantados. Luego también fueron en Ecuador al museo supuesto de la línea ecuatorial, que evidentemente no está ahí, no es una cosa tan sencilla. Y les explicaron que el agua giraba de distinta manera en un desagüe si estaban en un hemisferio o en otro. Eso es un absurdo científico, es un absurdo científico, pero ellos se lo creyeron porque no tienen ni idea de cultura, sociedad ni moral, porque cualquiera puede darse cuenta, por muy ignorante, por muy idiota, en el sentido del Cusano, en el sentido de Nicolás Cusano. Por muy idiota que sea, cualquiera puede darse cuenta de que tener a un niño haciendo esos espectáculos, echando la cabeza atrás para que no se le reviente con una viga, es inmoral. Cualquier idiota puede darse cuenta de que es inmoral, pero ellos no, porque están en una categoría muy inferior a la de los idiotas. Y bueno, si no saben moral, ¿cómo van a saber que el movimiento del agua en un desagüe depende simplemente de por dónde empieza su movimiento inicial? Y simplemente echando el agua de una manera o de otra, pues hará un... ¿Qué es lo que hacen? Es un mero truco, es prestidigitación y lo venden como ciencia. Es algo verdaderamente vergonzoso. Lo venden como ciencia porque está en el tour operador. Se lo han vendido y no van a hablar mal de gente que se gana el dinero. A lo mejor eran capaces de demandarlos diciendo no, nos están acusando injustamente de lo nuestro es científico. Y entonces, en fin, lo que hay que hacer con estos sitios es no ir directamente, no ir. Bueno, pues decía yo, si Salama hubiera querido encontrar una verdadera filosofía uralo-altaica y no filosofía europea vertida en lenguas uralo-altaicas, en lugar de Kallistrat Jakov, tendría que haber buscado a la persona que el propio Kallistrat Jakov buscó. ¡Pam! El pagano que se enfrentó dialécticamente al obispo Esteban de Perm, cuya vida recogen Epifanio el Sabio y el archimandrita Macario. Sí, sé que suena esto al arzobispo Macario y su botella de Larios, ese gran single de un pingüino en mi ascensor, pero no, estoy completamente en serio. De hecho, aquí hay una nota sobre las fuentes, vamos a ver, esto del archimandrita Macario y Epifanio el Sabio y el archimandrita Macario, es que realmente podrían ser un grupo de la movida. Bueno, nota 31. Confer Anna Kuznetsova, Saint Stephen of Perm, missionary and popular saint in Balas... vaya hombre, Nagy, ¿no? O Nagy. No, Nagy, sí, Balas Nagy y Marcel Söbeck, the man of many devices, who wandered for many ways. First shrift in honor of... ¿Pero qué es esta poliglosia? First shrift in honor of Janos Bach. Janos M. Bach, Central European University Press de Budapest, 1999, 229. Creo que esta universidad central es una de las que conforman ese consejo de sabios que se ha montado Facebook para monitorizar, como dicen ellos, su censura y que al final no, ni les hacen caso ni hacen una. Y también es una universidad que me ha rechazado algunas propuestas de trabajo. Epifanio el Sabio presenta a Esteban de Perm como a un filósofo griego. Confer Dmitri Avalensky, Dissension and the Slavs, publicado por la editorial del Seminario de San Vladimir Seminary Press, 1994-235. Tanto en los debates con Pam como en el hecho que lleva finalmente a la conversión al pueblo pérmico, encontramos un importante sentido práctico. Es un paganismo primitivo desprovisto de los complejos mecanismos de autoprotección de las religiones más desarrolladas, ligadas
a la magia, estas religiones se relacionan, por tanto, con la ciencia y siguen una lógica implacable, más aún que la de muchos occidentales, con Fermerin Harris, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, Alianza Madrid, 1996, páginas 137-138, sobre las buenas razones de un pagano. Es un pasaje muy divertido, aunque controvertido. En la contemplación del efecto y la causa que pesa para los pueblos, es la contemplación del efecto y la causa lo que pesa para los pueblos primitivos, sí, les pesa bastante. Así, los sajones no tienen ningún problema en convertirse cuando San Bonifacio tala su árbol sagrado y sale indemne, no le cae ningún rayo ni nada parecido. El ejemplo más antiguo nos lo daría Manetón, del que se recoge que durante la tercera dinastía los libios se rebelaron, pero se dieron pronto por vencidos al ver un cambio inusitado de la luna. Menos pringados. El mayor desarrollo del pensamiento religioso libera la fe de la dependencia de los hechos verificados y la encadena a una estructura teórica en la que es la propia mente y no la realidad quien tiene las riendas. Lo cual supone un retroceso frente a los pueblos llamados primitivos. Y quien dice Pam, porque he dicho Pam, pues quien dice Pam dice otros sacerdotes paganos y otros chamanes más brillantes que él, que desde luego no estuvo a la altura, perdidos entre las páginas de las crónicas medievales, las hagiografías y los relatos de viajes. O sea, Pam es lo que hay, pero hay otros mucho mejores. Nota 32, y pongo por ejemplo como Abu Hamid al-Karnati, con César Dubler, Abu Hamid el Granadino y su relación de viaje por tierras eurasiáticas, texto árabe, traducción e interpretación, Maestre, Madrid, 1953. Es evidente que la única forma sensata de exponer la mayoría de las religiones de los territorios paganos comprendidos entre los imperios romano de Oriente y chino y la India y el Tíbet es la presentación crítica y pormenorizada de los diálogos con cristianos, musulmanes o budistas. La filosofía de casi todos estos pueblos es forzosamente intercultural, ya que no la conocemos por fuentes escritas propias, sino en diálogo con otras. La colección y estudio de estos diálogos, empezando por las fuentes griegas, Carl Clement, Fontes Historiae Religionum Primitivarum Prae Indogermanicarum, Indogermanicarum Minus Notarum, publicado en Bonn por Rorschach en 1936, sería de un valor incalculable. ¿Qué quiere decir esto? Que no he podido consultar este libro de Carl Clement. Bien. ¿Por dónde me había quedado? Eso es. Que quien dice Pam, dice otros sacerdotes paganos y sabios chamanes más brillantes que él, que desde luego no estuvo a la altura, perdidos entre las páginas de las crónicas medievales, las hagiografías y los relatos de viajes. Sus palabras en disputas teológicas y filosóficas deformadas, amputadas y, cambio de página, y reinventadas en griego bizantino, árabe, latín o ruso, serán lo único que podremos llamar, con razón, filosofía uralo-altaica o fino-ugria. Y nuevamente nota, los rusos fantasean sobre estos pueblos perdidos en esos pliegues, mucho más que el Mahabharata sobre los griegos. Otra cita del Mahabharata, 830-80. Sarvajña Yavana Rajanya Shurash Chaiva Visheshata Mlecha Svasamja, ¿cuánto hace que no hablo sánscrito? Svasamjnyaniyatana Nukta Itarojana. It is not an accident that the Russian language retained the collective ethnonymic chud for Finno-Ugrians. This name refers to wizard people who once worshipped the playful birch. The word was used already in the hagiography of Stefan of Perm, compiled by Epiphany the Sage. Dice Rosenberg en su artículo Ethnofuturism, A Way of Thinking and a Vision of the World en International Ethnofuturistic Festival, mayo 23-27 de 2002, celebrado en Izhevsk,
en Izhevsk, en la República Udmurtia, en Rusia. Hay una edición electrónica, suri.e/etnofutu/idnatextrosen/eng. Bueno, porque es políglota. Idna es el mayor héroe udmurtio. Es que, perdón, es que no he dicho. El libro se llama Idna, pero todo en mayúscula, pero son siglas. Pero en realidad Idna son unas siglas que se refieren al mayor héroe udmurtio, por si alguien no lo sabía. Que, o sea, yo no quiero ofender a mi público, pero a lo mejor no sabe mucho de la epopeya udmurtia. El traductor, parece ser que anónimo, anota a chud, a la palabra chud. From Russian, chudnoi, chudni, id est, strange, miraculous. O sea, chud es que significa raro, claro. Pero conviene hacer algunas precisiones. In Russia... No, perdón. In Rusia, porque esto es una cita, pensaba que era inglés, pero... In Rusia, i finni lasciavano soltanto alcune tribù disperse che quasi un millennio più tardi dovevano essere riscoperte da viaggiatori ed etnografi finlandesi quali il castren alla ricerca delle origini della loro stirpe. Lasciavano anche una vena del proprio sangue nei russi del nord che spesso conservano i caratteri somatici dei finni. Non che favolose leggende sui chudi, dal germanico tiudos, popolo. O sea, al final es que la palabra rusa viene de las lenguas germánicas, a lo mejor viene de la época de los variegos. Dispregiativo ruso tutora usato. Scomparsi ma un tempo temuti e disprezzati. Eso lo leemos en Eduardo Roberto Gummerus, Le letterature della Finlandia. Ya citado, ¿verdad? En Sansoni. Así habría una curiosa relación entre la casta sacerdotal, el nombre de todo el pueblo y la consideración de magos, tal como ocurre precisamente con los propios magos persas. Para Millenhof, que considera el etnónimo en el contexto de la lista de los pueblos de Hermanarico, seguramente obra de Casiodoro, recogida por Jordanes, infelig gotisha un formum, den diese muss man annehmen, da tiudos in der Bedeutung des gleichlautenden Nominativ oder Akkusativ pluralis von gotisch, ciudad, con, madre mía, es que ya no me acuerdo cómo se llama esta runa, vamos, sí, ciudad, folk. Hier gar keinen Sinn hätte. O sea, no, sí, no, no tendría ningún sentido. Efectivamente. Citado en Arne Søby Christensen, Cassiodorus, Jordanes and the History of the Goths. Studies in Migration Myth, publicado por la prensa del Museum Tusculanum en Copenhague, 2002. Página 176. Y digo, respetamos el uso ortográfico, sí, ya. Ah, sí, el uso ortográfico es que Millenhof escribe todo con minúsculas, como los Grimm, o sea, es este clasicismo de no escribir los sustantivos con mayúscula. Pero la palabra sigue un inaunxis, y como recoge Christensen, las investigaciones del propio Millenhof, asistidas por las de Koskinen, invitan a la lectura in aunus. No inaunxis, sino inaunus. Esto sí, la relación con el gótico de este etnónimo es más que dudosa. Para Edgar Sachs, en AST, An Analysis of an Ancient European Civilization, publicado por Boreas Publishing House, Londres, 1960, Theudos is probably a Greek spelling of the word chudi. En Adán de Bremen, la forma es skuti. Si seguimos a Elvi Eremetze, Verzeichnis der etymologisch behandelten finnischen Wörter, publicado por la Academia, por la Suomalainen Tiede Academia, o sea, la Academia Scientiarum Fennica, o sea, la Academia Fínica de las Ciencias. Helsinki, 1974, página 33. Y mi última nota es que mucho mejor le demuestra la existencia de una filosofía americana a Justo Lipsio, Just Lips, Bernardo Torres, recurriendo a los amautas y sus universidades, citó a Bernardo de Torres en su crónica Augustina, editada por Ignacio Prado Pastor en la imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en 1974, página 237,
Mucho mejor le demuestra la existencia de una filosofía americana Justo Lipsio Bernardo Torres, recurriendo a los amautas y sus universidades, que no León Pinelo o Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo, cuando hablan de la filosofía tomística del Perú. Bien, pues concluyo. Decía que es en estos testimonios, en griego, bizantino, árabe, latino, ruso, donde debemos buscar con razón esa llamada filosofía uralo-altaica o finouria, eso, siempre y cuando no actuemos como etnofilósofos, que desde luego lo es Menéndez y Pelayo cuando intenta buscar filosofía donde no la hay, que como decía Unamuno, lo que prueba es que no había tal filosofía española, que no actuemos como etnofilósofos y llamemos filosofía a la forma de hacer tejas, que evidentemente reflejan un sistema filosófico, pero no es filosofía, es hacer tejas. Al igual que el Quijote no es hacer filosofía, es escribir novela, ficción, épica, épica cómica, burlesca, y Garcilaso y San Juan de la Cruz hacen poesía, y eso no es filosofía, representa un sistema filosófico y se puede extraer desde luego una filosofía que va implícita, pero lo que están haciendo ante todo es filosofía, al igual que alguien que esté haciendo tejas, evidentemente si rechaza la filosofía hará lo de Sábato, filosofía pero mala. No se pueden hacer tejas sin filosofía, de acuerdo, pero hacer tejas no es filosofía.